Hey, ¿qué pasa, mis mapachitos? Aquí vamos a estar reaccionando al primer tráiler de Five Nights at Freddy's. No lo creo. O sea, fue de sorpresa. Yo cuando me enteré, me asusté y dije, tengo que grabar un video. Así que, advertencia, este video puede no ser apto para niños muy pequeños. Ya sé que dije que todo mi contenido iba a ser para niños pequeños, pero creo que este no tiene sangre. Así que les recomiendo a los niños pequeños que no vean este video porque les puede asustar. Así que reaccionemos. Hola, soy Mike. Llamaba para saber si sigue disponible ese trabajo. Es William. Ese es William, pero se me hace que está con un nombre falso. Hola, soy Mike. Llamaba para saber si sigue disponible ese trabajo. Bien, él sí es William. Trae la corbata morada y un traje beige. Y me estoy dando cuenta que sí lo es, porque él va a ser el villano de la película. Sí, el de Y cuando se está listando, él trae los colores opuestos. O sea que sí lo confirma. De cualquier cosa. Este sitio arrasaba entre los críos en los 80. Lo cerraron hace años, pero los dueños no quieren pasar miedo. Página. Yo trabajo, tú duermes. Entendido. Dame la mano. ¿Foxy? ¿Por qué Sandra Foxy? Lo único que tienes que hacer... Oh, no. Esto sí va a ser brutal. No tiene las mismas puertas de metal del juego. Se pueden romper fácilmente con un golpe de un animatronic. Así que va a ser brutal. Bienvenido a Freddy Fazbear's, donde la fantasía y la diversión cobran vida. Vale. ¿Será William? Oh, no. No vi muy bien. Creo que... ¿Manejo? Debe ser el nuevo guardia de seguridad. ¿Puedo ayudarla? Bájate. ¿Ya los has conocido? ¿A quiénes? A ellos. Uy, 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 uy. ¿Se mostrará más bien? ¿Se me pueden mostrar mejor? ¡Uy, uy, uy! ¡Hola! ¡Los animatrónicos ya se prendieron! Foxy, no manches. La policía registró hasta el último rincón. Hola. Pero no los encontraron. Disculpen, estoy comiendo. Por eso cerraron la pizzería. ¡No, manches! ¡Por Dios! Gracias por la información. En realidad son animatrónicos. Ya, yo te digo que esa escena, como salió en el teaser, trailer, creo, no me acuerdo cómo se dice, sí. Teorizo que donde se ve que encierran a Michael en una silla y lo van a matar con una sierra, esa van a ser otra escena, porque ese traje no lo está usando él, lo está usando el guardia que gritó en el teaser trailer, así que es posible que él sea el que muera, pero cuando salen las sierras, es posible que sea esa escena donde está Freddy atrás y abra su cara para asustarlo. Porque no creo que el protagonista se vaya a morir luego. ¿Qué quieren? ¿Quieren comer? ¡Bonnie! ¡Foxy! ¿Y por qué? ¿Cómo los detengo? ¡Ay, no! Eso está brutal. ¡Uy! Freddy. ¡No puede ser! ¡Springtrap! ¡Hala! ¡Ya se ve mejor! No, Springtrap. Teoría de esta nueva escena es de que no va a salir Springtrap, pero sí William. Y al final de la película creo que podría morir y si sale una precuela del Five Nights at Freddy's 2, porque el Five Nights at Freddy's 2 es una precuela. Si sale una precuela y después una segunda película, tal vez pueda ser del tercer juego, trate del tercer juego. Ojo. No creo que sea de Sam. ¿A dónde? ¡Para! ¡Dios mío! Golden Freddy. Está cejón, ¿no? No, este cejón tiene las cejas. ¡Ah, no! Eso es sombra. ¡No puede ser! Es Golden Freddy. Sé que es Golden Freddy por el color y porque está destrozado. No es posible que hayan destrozado a Freddy, no creo. Porque se dice que en el... que los animatrónicos
incluyendo Freddy, quieren transformarla, así que posiblemente Golden Freddy sea bueno. ¡Dios mío! Tráiler brutal. Tráiler brutal. Así que, adiós mundo parchitos, espero que les haya gustado este video reaccionando y con un poco de teorías. Bye.